Familia, damas y caballeros, ¿cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, feliz jueves. Hoy es jueves 11 de mayo. Usted y yo, hoy estamos transitando el día 131. Nos faltan 234 para terminar este año 2023. Bienvenidos al epicentro de las noticias, este poderoso mundo de las redes sociales. Vámonos con ánimo y una excelente actitud. Las noticias principales del día de hoy: envían a más de 24,000 agentes de seguridad en la frontera con México ante el fin del título 42. Una medida que usted sabe permite la expulsión inmediata de los migrantes. Además, hoy le voy a platicar, México recibió en marzo pasado un 7.9% más de turistas internacionales que en el mismo mes, pero del 2022. También el Instituto Nacional de Migración ha confirmado que suspende de forma temporal la operación de 33 estancias provisionales en el país, incluyendo las oficinas que operan aquí en Mérida, Yucatán. Pero antes, vamos a conocer la información del Servicio Meteorológico Nacional. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Porque hoy, damas y caballeros, caerían las primeras lluvias aquí en Yucatán de este mes de mayo, dando una ligera tregua al calor, principalmente en la zona oriente, en el interior del estado de Yucatán. Miren, los reportes meteorológicos advierten de pronósticos de lluvia ligeras que irán aumentando hasta el fin de semana, en el que se espera una mayor precipitación pluvial, mayor número de lluvias. Para hoy tendremos calor, algunos nublados y posibles lluvias comenzando, insisto, en la zona oriente del estado de Yucatán. La imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional hoy nos muestra desde muy temprano la cercanía de algunas lluvias, principalmente en el interior del estado, y para la próxima semana no olvide tener a la mano el paraguas, ya que expertos en información meteorológica nos advierten de un potencial de lluvias para Yucatán a partir de ese fin de semana, y mayúsculo ya a partir de la siguiente semana. Información local. Noticia desde Yucatán. En información local, el Instituto Nacional de Migración ha confirmado que se suspende de forma, ya vemos, temporal, la operación de 33 estancias provisionales en todo el territorio mexicano, incluyendo, por supuesto, las oficinas aquí en Mérida, Yucatán. Recordará usted que el pasado 4 de mayo, en este mismo espacio informativo, le platiqué que la Secretaría de Seguridad Pública había pasado algunos apuros por primera vez para la entrega de 11 brasileños indocumentados detectados y retenidos en la caseta de revisión de Jalachó, aquí en el estado de Yucatán. De hecho, el día de ayer, 10 de mayo, trascendió y se tuvo conocimiento de otro grupo de 30 migrantes localizados y detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública en un punto de revisión de Ixcam, que es una comisaría de Chemash, Yucatán. Con esta nueva disposición, ahora los extranjeros tendrán un destino, digamos, incierto, porque Migración no informa, no dice dónde los estarán remitiendo a partir de ahora. Información internacional. Noticia internacional relevante. En el terreno de la información internacional, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha informado y confirmado que han desplegado a 24,000 agentes de seguridad en su frontera con México ante el fin de este título 42, medida que permite, usted sabe, la expulsión de migrantes de forma inmediata y que se implementó por la pandemia del COVID-19. En conjunto con el Departamento de Estado de Seguridad Nacional, se anunció también que han implementado ya un plan en el que también incluyen el uso del título 8. ¿Esto qué quiere decir? Que se acelera el proceso de expulsión de los migrantes. De hecho, el día de ayer trascendió que en esta frontera México y Estados Unidos, bueno, pues estarán enviando también 2,500 elementos de la Guardia Nacional. A esto se le va a sumar exactamente a 1,000 integrantes más del Ejército. También habrá personal de la Secretaría de la Marina y de las Fuerzas Aéreas. De hecho, las autoridades estadounidenses han asegurado que después de que este título 42 finalice, finalmente hoy jueves 11 de mayo, se estarán aplicando las normas de migración del título número 8. Información nacional. Noticia nacional relevante.
En noticia nacional, México ya recibió en marzo pasado un 7.9% más de turistas internacionales que en el mismo mes del 2022, acompañado por supuesto de un aumento de más del 7% en el ingreso de divisas por este mismo rubro. Esto fue informado ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Al país han ingresado 3.57 millones de turistas extranjeros en el tercer mes del 2023, comparado con los 3.31 millones del mismo lapso del año anterior, según este reporte del organismo autónomo. El principal, llamemos, repunte anual sucedió en los turistas por vía terrestre, que en mes de marzo del 2023 creció hasta un 19.2% hasta superar los 358 mil visitantes. En concreto, México va por un buen camino, una importante recuperación tras la parálisis provocada por la pandemia del COVID-19. Damas y caballeros, a continuación este jueves quiero mostrarle la imagen que el día de hoy se mueve con tendencia. La imagen viral del día de hoy la vemos juntos. Miren, me fui a comprar una coca y para mí que fue, son de las piratas, y le guachen, porque aquí abajo ya le quité el papelito que tenía, esta madre, guachen. Y aquí dice, aquí abajo dice original, abajo, pero acá arriba, mira, pura verga. Estamos comprando coca pirata, hijo de su madre. Chales, compramos de las cocas piratas, valió verga. ¿Chilango está cabrón, no es chilango? Hijo de su puta madre, nos tocó la pirata, compa. A continuación le presento la primera plana, la primera plana, las tres noticias más importantes que hoy viene acompañando el periódico digital Eclipse Prensa, un periódico que se puede consultar, leer todos los días de forma gratuita ingresando al portal de noticias www.grupoeclipse.com.mx, donde usted encontrará la televisión vía streaming de Grupo Eclipse, la radio online de Grupo Eclipse y por supuesto también el periódico digital. Recuerde, siempre información en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes de esta mañana. Y el decreto de hoy: se vale soñar en grande, aunque demos pasos pequeños. Recuerda, cada paso planeado nos acerca al éxito. Quiero despedir esta mañana esta transmisión realizada desde estas plataformas digitales de las redes sociales como son Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp e Instagram. Soy Antonio García, muy amables por regalarme esta oportunidad de informarles y en especial saludarles. Y mayúsculo placer, usted lo sabe siempre, poder leer todos sus comentarios. Recuerde, usted lo sabe, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz jueves! ¡Ánimo! ¡Buenos días!